un nuevo viaje. No voy a gritar porque me di cuenta la última vez que se escucha bien. Aunque esté el ruido del motor, se escucha muy bien. Está el motor silencioso. No sabemos si sabemos dónde vamos a ir, no sabemos si vamos a llegar, no sabemos qué pasará en el camino porque tenemos que visitar amigos que luego se irán conociendo, algunos otros ya lo conocen. Creo que está todo en condiciones como corresponde. Temperatura de a poquito, muy despacito, muy despacito. Aceite bien. Vamos a ir comenzando despacito con el viaje. Bueno, vamos que nos vamos. Todos los vecinos tienen que colaborar dejando el estacionamiento vacío. Gracias, Kiko y Dani. Estamos llegando al cruce de la ruta 33, este sería el acceso a 30 de agosto. A la izquierda tenemos Bahía Blanca. Recuerden, ruta 33, Bahía Blanca. Si seguimos derecho, tenemos Tres Lomas, Salliqueló. Nosotros vamos a doblar a la derecha, rumbo a Trenquelauquen. En Trenquelauquen tenemos la ruta 5. Y no sé por qué se para. ¡Ja! Vamos a hacer una parada técnica de observación de fluidos Manchester. Por ahí estás, un poquito acelerado. Bueno, no sé qué está pasando, que no regula, pero TT
seguimos viaje, nos vamos así como estamos. Se irá acomodando en el camino. Ya lo dice el dicho, poné el camión en marcha que los pelones se acomodan solos. Ustedes serían los pelones. Vamos, melones, a ver qué pasa. Y si no llegaremos a Trenquelado, que ni ahí quedaremos parados. Amaneciendo en una nueva estación de servicio esta vez. Acá estamos con la Rosita. Ya quieren partir, quieren arrancar. Paramos en la estación de servicio Horizonte de la ciudad de Las Rosas, Santa Fe. Ya muy cerca del destino que estábamos pensando llegar ayer, pero venimos viajando muy tranquilo. Se hace de noche, estamos en invierno acá en Argentina, se hace de noche temprano, así que estábamos cansados y nos frenamos y nos acostamos a dormir, como corresponde. No tenemos problema viajar de noche. Hoy sí, ya con el Coco en marcha, en un ratito nomás vamos a estar ahí visitando a unos amigos. No voy a anticipar nada. Esperen. Les iba a decir algo, que ayer vieron que arrancamos y tuvimos un inconveniente con el Coco, que no sé qué. Ya se solucionó solo, automáticamente él tiene una autorrecuperación de autopartes o demás que se arregla solo, así que no tuvimos más problemas. 10 puntos, continuamos el viaje. Ya todo listo, todo abrochado, todo preparado. Haceme el reflejo de la contraluz ahí. Nos vamos. Bueno, estamos llegando a Monje. Camino de tierra, recién vimos unos pescadores ahí atrás. ¿Cómo pasó el día de ayer, la noche? ¿La noche? Pregúntale a Doña. Contá un poco qué sucedió. Sucede que la Catalina Lina. Quiere dormir en la cama. Y entonces toda la noche tiqui 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 tiqui. Y bueno, así toda la noche estuvo llorando y queriéndose subir y caminando de acá para acá, y yo no pude dormir. Porque duerme con cualquier cosa, pero yo no pude dormir. Ya sabemos, porque en el verano nos pasó que son dos o tres noches que le dura eso. Dos o tres noches le dura la baña. Hoy se le va a acabar. Y después ya se acostumbra que tiene que dormir como sus hermanas en su camita, que tiene ella su camita exclusiva, pero no. Como la reina tiene, pero no hay caso. Bueno. Después el camino, la ruta fue tranquilo. Todo ok, dijo la Luz. Todo tranquilo, el Coco viene. ¡Qué motor que tenés, papá! ¡Qué motor! Espectacular. Pudimos también cargar combustible. A ver, paramos el tren que se complicó porque no había combustible, así que una sola estación de servicio tuvimos que echar, para echar, pero después todo viene bien, vienen echando combustible. No sé el día que ustedes vean el video si se va a ver el problema con el combustible, si no va a haber. Hoy es 19 de julio. Hoy es martes 19, sí. Martes 19 de julio 2022.
2022 hay sí. problema para echar combustible. Mañana el día del amigo. Saludos a los amiguis. Manden saludos, que quizás les contesto que sí, vamos a continuar el camino. Continuar allá, hay una torre y en aquella torre después ya estamos llegando. Hay otro. Y acá como que ya estamos llegando. Allá. Mira, mira Tete, estamos en la boca de monje, disfrutando de un... Vení Tetito, vení Cotito, vení Cotito. Hola, Juanino. Bueno, estuvieron medio sucios porque estuvieron metiéndose en el río ahí. Vamos a ver qué sale acá, miren qué día. Qué día espectacular. Ahí tenemos el coco. Y bueno, vamos a comer un asadito como recién vieron y quiero seguir tomando una cervecita. Seguimos y vemos cómo sigue esto de la lectura de las manos. Bueno, acá estamos en la costanera, una playita. Allá, a ver, se ve Martín con su dron. La playita del río Coronda. Ahí hay un afluente. Sigue todo, todo, todo. Allá pega la curva y hay un afluente, un arroyo. Bueno, acá está todo para hermoso para pasar el día, bañitos, baños muy lindos, parrillita, mesita. Y se escuchan los cantos de los pajaritos nada más. Muy, muy lindo. Lleno de la obra de los artistas, ya que se hacen los encuentros de muralismo acá. Entonces, hay obras de todo tipo, por todos lados. Vamos a ver cómo está la de Martín. Esta es de Albornoz, según me dijeron. Sí. Mi Martín con crinejo. Miren qué bonito, está precioso, va a pasar el día. Tiene mucha gente de fin de semana, gente a pescar. Bueno, este es el de Martín. Todo chiquito, todo chiquito.
acuerdo usted. Rosita, no te bajes. Bueno, ven que es bastante ancho. A mí no me da pinta de arroyo cuando me dicen el arroyo, así que salga de que será. ¿No es cierto, Rosita? Muy, muy lindo. En la costanera de la Boca de Monje. No sé si quienes conocen el lugar. Muy lindo, recomendado. Ya lo he dicho en algún otro video donde hemos estado aquí participando en el encuentro de muralismo. Esta vez estamos de visita. ¿Ahorita? Donde le acercan las cámaras, todos se van. Así que bueno, vamos a ir juntando los cachivaches para emprender el viaje. Vamos a continuar el viaje rumbo hacia allá. Hacia allá. Bueno, vamos a continuar. Ayer nos decían que ¿cuántos habitantes tiene la Boca de Monje? 174. 174 habitantes, o sea que es una comuna pequeña. Nos ha llamado la atención las casas, lo arregladita que están, en su mayoría. No hay mucha gente, se nota que por ahí la gente tiene estas casas como de veraneo para venir un fin de semana. Nosotros hoy es miércoles, hoy es 20, Día del Amigo. Feliz Día del Amigo. Sí, seguramente ya pasaron unos cuantos días hasta que edite, pero bueno, feliz día también para todos ustedes que están ahí del otro lado de mi celular. ¿Y qué más para la Boca de Monje? Que hay que llegar a Monje. Hay un camino de tierra que estaba en buen estado. Sí. Estaba bueno el camino. Bueno, se acercan acá, tienen el río Coronda y con un brazo del arroyo de Monje. Espectacular. La gente muy agradable. Andrea los conoció ayer, a los amigos del Lichi. Hemos pasado un día fantástico. Filmamos poco porque estábamos disfrutando el día, simplemente. El día y los amigos y la compañía, y bueno, como todo. Bueno, vamos a continuar el viaje. Continuemos. Bueno, ¿dónde llegamos?
Y al popular boliche panza. Vamos entonces. Al boliche panza. Hay que ver cómo anda, ¿no? Sí, sí. Único bar en el mundo que conozco que se enoja cuando le pedí. Y si le pedí otra, se enoja más. Si no le pide un palito, nada de eso. Avanza. Buen día. Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Que lo sirva. Bueno, yo pruebo otro kilo, 50. El viejo se enojó y puso al hijo, yo creo. La pasamos. La leña que encontraba allá. Sí, estaba loco porque en medio del monte, viste, leña, 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 claro. Árboles secos y leña, y cabrito, las majadas serían, no sé qué venían, pero de cabrito con un lado al otro, y acá para venir con un camión chancha cocado y llenado, y lleno de leña de cabrito. La calle del mundo que era yo, todo eso, no deja nada, falta como otro pelotudo. Yo quería comprarlo, pero vos sabés que come sobre la ruta. Pero las tardecitas se van todos su rancho, porque no tienen pasto adentro. ¿Y sabés qué tienen los cabreros que son perros? ¿Sabías eso vos? Tienen, cuando nace un perrito, se lo sacan y se los amamantan una chiva, y se crían los perros, se crían entre los chivos. Y son los cabreros, son los que dirigen y cuidan la manada. Mira.